Muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Cenando con Logan. Ok, saludos al amigo Libus. A ver, vamos a bajar esto acá. Vamos a poner esto acá, espero que todo esté bien. Disculpen que me haya demorado, sino que tenía hambre. Tengo hambre y mejor digo, bueno, antes de demorarme otra media hora cenando, mejor jugamos acá con la gentita, ¿no? A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a quitar esto acá. Uy, 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 qué rico. La cámara está en otra posición, como ya sabrán, he ordenado mi cuarto, he cambiado toda la posición de mi cuarto, todos los lugares. Y está todo diferente. Terminando esto, le vamos a dar a la super maratón de Resident Evil 2. Ok, acá está el esto de super teclado. Porque he cambiado de lugar mi cuarto ya para hacer espacio para la Play 3. Así que ya, vamos a poner esto acá. A ver. Espero que ahora sí todo esté bien. Saludos a toda la gentita, ¿ya? Saludos a toda la gentita. Saludos al Murillo, al Libus, al Duende, a Brandon Lee, al Xerox y a IMG. Ahora sí, vamos a poner esto acá. Esto lo pongo acá, esto lo pongo acá. Ahora sí, voy a comer porque tengo hambre. Obviamente que voy a hacer todo con la mano. Acá tengo mi servilleta eso para limpiarme, ¿no? Espérate que no se vea acá mi pierna. Que no se vea mi tercera pierna. Ahí está. Qué rico. ¿Y ustedes qué cenaron el día de hoy? Saludos a Reina, al Kaiser PC. Después de esto vamos a jugar Resident Evil. Tengo la versión DualShock. Saludos a Jaleis. Qué ricolino. A ver. Miren. Rico. Qué rico. Ahí está. Espero les estén pasando todo muy bien. ¿La tía veneno? No, este no es donde la tía veneno. Este es otro. A ver. Ahora sí, nada de tío en veneno, solo es el Murillo 21. También refresco. Qué rico de verdad. Macho.
Está chévere, ¿eh? Ya faltan pocos días, ya estamos martes. Ya estamos martes ya. ¿Y ustedes qué? ¿Qué almorzaron? ¿Qué cenaron? Cuenten. Yo estoy acá que disfruto esto, de verdad. Hace tiempo que no hacíamos un cenando y ya tocaba, ¿no? Como que ya tocaba. Lo bueno que acá tengo esto para limpiarme. Saludos al Locopex. Al duende. Ahí está el duende también. A ver, despacio nomás. Esto de acá no tiene mucho. Esto de acá tiene mucha grasa. Demasiada grasa. Esto no. Lo demás sí. Ah, su madre, qué rico. Miren la textura de la carne. Crema, ¿quieres que coma mayonesa a la 1:30 de la mañana? ¿Será? ¿Qué quieres, que me dé cólicos? Yo no como cremas, no me gusta. No me gusta ni el ketchup, ni la mostaza, ni la mayonesa, nada, 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 nada. Yo como siempre sin cremas. Ni el ají. Invítame a la parte donde no, donde hay sangre. Mira. Qué rico, de verdad. Vamos por acá. Oh, es un mocho. No hay nada más rico que comer. Un pollito broster. Con tu gaseosita. Conversando con unos causitas. Y después jugar. Qué rico lino. Siempre limpiándose los dedos. Tengo acá mi trapito para limpiarme. Y acá me lavo las manos. Ahí está, para que no se vea. Escribo. Yo quiero pollo con salsa agria. Ahí está. Vamos a quitar esto acá. Esto acá. Y esto acá. Uy, 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 qué rico. Espacio nomás, porque ahorita me lo termino y se acaba el sting. Chévere, ¿no? Ya salió la película de Rápidos y Furiosos 7. Ya está en los cines. ¿Qué opinan? ¿Ya la vieron? ¿No les gusta Rápidos y Furiosos?
Esto de acá le doy a Luca. Voy a dejarle un poco de carnecita para Luca. Chimichurri. ¿Qué es chimichurri? Sí, ya salió Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos y Bob Esponja. Porque mi sobrino se fue con mi hermano y me dijo que ya estaba en la cartelera ya. Yo no lo he visto, pero me han dicho que sí. Uy, uy, uy. 50 sombras de Grey. Ah, qué va a ver esa película. Sobrevalorada. Chimichurri. No sé qué es chimichurri. Cincuenta poses de Sasha Grey. Si la ves con flaca, ya ganaste. Ah, eso sí, de leyenda, ¿no? Cualquiera me avisa, ¿no? Saludos al amigo Arroz con Huevo y Ensalada. Compra uno de 10 pesos, vieja. Esos están baratos. No necesitas un super micrófono Ultra HD ni nada. Uno que grabe nomás, que se escuche la voz y ya está. Como el que yo tengo. Mío simple, pero se escucha bien. Y que yo tengo es un Halion TM. Saludos a Lican Franchi, saludos. Saludos a Sirius Black, señor Pon iVoice para cuando juegues y no vayas a YouTube Vlogs. Ese es pollo broster con papas y ensalada. Estas son excusas, no te sirve ni el cel, ni la tablet, ni la PC. Ahí está. Qué rico lino. Una papita. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Eso. Provecho, yo igual ando cenando, sí, no aguantaba el hambre. Quería aprovechar. La puta que.
¿Cómo se mata el gusano? O sea, no se mata así, así, así. Uy, se acabó mi refresco, ahorita me sirvo más. Vamos a acomodar todo ya para el Resident Evil 2. Tengo un poco de miedo porque es sin grabar. Y sacar ranking. Aunque esa campaña ya la tengo en YouTube. Me gustaría jugar ya solo por placer. Jugaría más relajado. Jugaría más rápido. Y grabaría una sola vez. En la parte final. Es que lo que quiero es sacar ranking A. En 2 horas y media, 2 horas tanto. Para así poder sacar a Tofu, a Hong y Battle Game. Lo malo que para sacar a Tofu tienes que pasarla como 4 veces, 8 veces, creo, no me acuerdo. Puro ranking A. ¿Cuál, para YouTube? Todo va a ir para YouTube. Si no, ¿cómo? Si la gente no está apoyando Nadie está apoyando las campañas, estoy viendo las vistas. Uy, uy, uy. Nadie le da like. Pero todo esto es grasa. Tienen que apoyar a YouTube. En YouTube me ayudan bastante también. Sé que algunos no lo ven porque ya lo vieron en vivo, pero, o sea, no vean todo el video, o sea, dejen su like, apoyen dejando su like. ¿Qué dicen? Saludos al nirvanero. Qué rico, de verdad, está riquísimo. Está riquísimo, de verdad. Para no sentirme solo. O si no, a veces uno se siente solo y pum, pone el video de fondo y ya está ya, jugando y se divierte. Hoy día volví a jugar Shadow of the Colossus y ya voy 4 horas de juego y ya voy por el último coloso. La primera vez que lo jugamos en vivo, me demoré 13 horas para pasar el juego. Ahora estoy ya en la parte final y solamente voy 4 horas. He mejorado bastante. Ahora mato a los colosos al toque. No me demoro más de 5 o 6 minutos para matarlos. Así que ahorita se viene el Resident Evil 2. Apoyen esa campaña, por favor. ¿No te gusta ponerle ketchup? No, yo no como cremas. No me gusta. Ni mostaza, ni ketchup, ni ocopa, ni ají. Ni mayonesa, nada. Antes me gustaba, hasta que un día mi hermana compró
Nos trajo y a todos nos cayó mal el estómago. Asu, qué feo nos dio. Nos enfermamos del estómago y desde ahí ya no quise comer cremas, nunca más. Saludos al Puma. Era pollo broste, pero ya queda puro huesito nomás. Pellejo. Este lo voy a dar a Luca. Solamente quedan las papitas. Saludos al Puma y saludos a Midnight. Yo no lo compré. Cuando me desperté, mi hermano me avisó que ya estaba en la refri. Lo caliento y ya está. No sé cuánto estará. Papá la huancaína. No, no como mucho papá la huancaína. Pero sí, cuando está Yarin, sí. Ah, los huesitos, claro que se chupan, ¿ve? Ya no aguanto más. Más tarde me compro un pollo broste y ya me antojé. No, sí, qué rico. Aunque ahorita no sé qué hora serán allá por sus países. ¿Cuándo comiendo paloma en vivo? Nunca he visto una ya guisada. Muy pronto, Puma, muy pronto. Servido, Ming. Servido. Saludos a Yuri Tuna. Ahorita terminando esto, terminando acá las papitas que quedan, como mi ensalada, me lavo las manos, la boca. Me preparo más refresco. Sé que ya se acabó el de acá. Y le damos al Resident Evil 2. Una maratón hasta terminarlo, ¿verdad? Lo termino. Y a dormir. Saludos a Jason Johnny. Estoy en el Callao, son la 1:47. Ahorita si salgo me violan, dice el arroz. Acá son 1:51. A esta hora que vas a salir, te llevan a hacer las 2. Te van a dar pollo, pero otro tipo de pollo te van a dar. Por el Randy Orton, te van a meter el pescuezo. El cuello te van a dar. Saludos a Nirvanero. ¿Qué voy a jugar? Resident Evil 2. O voy a pasar con Claire. Hasta sacar historia. Vamos a pasarla con Claire Redfield. Porque es la historia real. Claire A, Leon B. La campaña de Leon bien difícil, ¿no? A ver.
calatito, mira. Hueso calatito. Recolino. A ver, vamos a ver. No, este de acá. A ver. Imagínenlo, ¿no? Imagínenlo a los maniceros. Están con sus dos deditos. Con sus dos deditos así. Y ahí. Así se lo mueven porque se les crezca. Y se les parte así. Papa frita. Ya está ya. Bueno, espero se hayan divertido, hayan gozado. Alístense algo de comer, no sé, lo que tengan, pan, unos piqueos, lo que sea. Que ahorita me voy a lavar, me tengo que lavar las manos porque está con grasa. Tengo que lavarme la boca y prepararme más refresco para jugar Resident Evil 2. No, este va a ser en inglés porque es la versión DualShock. La versión DualShock. Para poder jugar Battle Game. Y poder jugar con Chris Redfield en el 2. Hoy tocará pasarlo con Claire Redfield. Otro día jugaremos con Leon. Tengo que seguir avanzando la campaña de Ada Wong. De Resident Evil 4 otro día también. Ship Rider. Las campañas que faltan avanzar son Ship Rider, Cara Cortada y Ada Wong y GTA San Andreas. Solo son cuatro juegos que tengo que avanzar. Los demás ya son diversión. La ensalada ya me lo como, pero con cuchara, pero no lo quiero comer acá con mi mano. Así que espero se hayan divertido y gozado. Y en 5 minutitos le damos al Resident Evil 2. Gracias por todo su apoyo. No se vayan a ir, ahorita regresamos. Se despide, fue su amigo Logan. Hasta luego.